saludarle. Estamos en un bellísimo lugar, Tlacotalpan, disfrutando de este hermoso paisaje y llevándole a ustedes todos los detalles de la fiesta de la Candelaria que se está desarrollando aquí en esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La información a continuación. Para los tlacotalpeños, el 2 de febrero es el día más importante dentro de los festejos de la Candelaria. Desde los primeros minutos del día, la Virgen recibe las mañanitas, que en esta ocasión estuvieron a cargo de artistas de talla internacional, la soprano Regina Orozco y Celia Gómez Bernal y el tenor Armando Mora. Acompañados de la Orquesta de Cámara, interpretaron el Ave María, Santa Candelaria, previo un espectáculo multimedia donde las luces y los sonidos describían la cultura e historia de esta bella ciudad. Como cada año, el pueblo de Tlacotalpa mostró su devoción a la Virgen de la Candelaria en la tradicional Eucaristía de este 2 de febrero, ofrecida por el obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo. Cientos de fieles asistieron para rendir culto a la patrona del pueblo y a la vez bendecir al Niño Dios. Estuvo presente el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Minutos antes, una ofrenda floral en el río Papaloapan por parte de una delegación de Salvador de Bahía de Brasil. De los festejos de la Candelaria, el gobierno del estado presentó el video Adelante, donde participan reconocidos artistas veracruzanos, entre ellos la jarochísima Yuri, Paquita la del Barrio, Samuel y el grupo Los Joao. Y en información de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en rueda de prensa ofrecida esta mañana, el presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Anselmo Estandía Colón, despejó rumores y aseguró que la presentación de artistas de talla internacional en los festejos carnestolendos está garantizada. Al menos así se los ha hecho saber el gobierno estatal. El gobernador, el gobierno del estado, dispuso, determinó un monto en la parte económica por 45 millones de pesos. Por vez primera en la historia tendremos reunidos en un carnaval artistas de rango internacional como Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Cristian Castro, Alberto Barros, Wisin y Yandel, Espinosa Paz, Ninel Conde y Margarita la diosa de la cumbia. Serán entre 5.800 y 6.000 los porteños que conformarán los contingentes durante los desfiles alegóricos con motivo del Carnaval de Veracruz. Sobre ellos recaerá poner el ritmo y sabor a las fiestas más importantes del sureste mexicano. Así lo reveló hoy el presidente de la Asociación de Comparsas, Batucadas, Bastoneras y Anexos del Puerto de Veracruz, AC, Luis Mario Aguirre Nava. Afortunadamente este año, con el apoyo del señor Estandía, del gobernador y de la alcaldesa, se ha creado una infraestructura de seguridad que jamás se había hecho y espero que dé resultados. Si se aplica tal cual se ha hecho y da resultados, la gente se va a sorprender porque van a haber cosas de las agrupaciones que jamás han visto. La directora del programa Suma de la Organización de las Naciones Unidas, Patricia Mercado Castro, aseguró que en México hay un avance importante de la participación femenina en la política nacional. La ex candidata a la presidencia de México manifestó que la participación de Josefina Vázquez Mota en la carrera electoral de este año da muestra de la injerencia femenina de 6 años a la fecha. Mercado Castro dijo que quienes apoyen a Vázquez Mota no lo harán por si lleva faldas o pantalones, sino por la agenda y las propuestas que maneje a la sociedad mexicana.
La trata de mujeres en territorio mexicano se incrementó 30% en comparación con el 2011, informó la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, María Elena Álvarez de Vicencio. La titular de Mujer a nivel nacional declaró que esta práctica contra las féminas no es privativa de un estado en particular, pues se presenta en los 32 estados de la República. Sin embargo, la trata de mujeres tiene mayor auge en ciudades como Guerrero, Quintana Roo y estados que colindan con los Estados Unidos. Y en información nacional, la precandidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, afirmó que en caso de no resultar favorecida con el voto el próximo 5 de febrero en la contienda interna, se sumará al triunfador, pero se dijo confiada de lograr la candidatura. Vázquez Mota eludió entrar en un intercambio de señalamientos con sus correligionarios que buscan la candidatura presidencial y dijo que los verdaderos contrincantes ya están en las boletas. Los hinchas del equipo de fútbol egipcio Al Ahly salieron hoy en multitudinarias marchas por el centro de El Cairo para pedir justicia por la masacre de la víspera en la ciudad costera de Port Said, que se cobró la vida de 74 personas. La manifestación principal comenzó frente a la sede del club en el acomodado barrio Caigrota de Samalet, para dirigirse a continuación a la Plaza Tahrir, donde a una acampada contra la Junta Militar se unieron miles de manifestantes iracundos por los sucesos de anoche, la mayor tragedia en la historia del fútbol egipcio. Y en las finanzas, en el mercado bursátil mexicano, las acciones de Televisa registran una caída de 3.21% a 51.21 pesos tras el fallo que emitió ayer la Comisión Federal de Competencia contra la solicitud de concentración con Yusacel. Sin embargo, los títulos de la televisora en una semana han perdido 7.45%. Por otro lado, las acciones de Televisa que cotizan en Estados Unidos también se encuentran en terreno negativo, toda vez que reporta una contracción de 2.30% a $19.92. La Junta Directiva de la Federación Egipcia de Fútbol fue disuelta el jueves y sus miembros recibieron la orden de declarar ante los fiscales acerca de la violencia que dejó 74 muertos tras un partido de liga. El primer ministro Kamal El Hanswari anunció las medidas de una sesión de emergencia del Parlamento, así como la renuncia del gobernador de Port Said y el jefe de la policía local. Shakira y Gerard Piqué están hoy de celebración doble. La cantante cumple 35 años, mientras que su novio, el futbolista del Barcelona, 25. La pareja tiene mucho que festejar después de más de un año juntos. Piqué se adelantó en la entrega de regalos y hace una semana le obsequió a la colombiana un automóvil Mercedes último modelo de 50.000 euros. Y mire usted, los neurocientíficos algún día podrán escuchar el discurso de una persona con parálisis cerebral gracias a un nuevo método que reconstruye las palabras en el cerebro desarrollado por la Universidad de California en Berkeley. Los investigadores lograron decodificar la actividad del lóbulo temporal del cerebro a través de un nuevo software que reproduce las palabras como si se estuviera escuchando una conversación normal. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pero ahora sí, desde nuestro estudio, nos vamos a despedir de este precioso lugar con esta vista que usted va a poder disfrutar. Vean. Sostengo y con gran categoría, arriba los del dictamen, que es pura chingonería. Eso es, compañero.